Amén. We're going to go to 2 Kings chapter 5, Segunda de Reyes capítulo 5. Will you put it up in Spanish and I'll read in English from my Bible. Praise God. I have so much more. Tengo tanto más que decirles del fin de semana, but I'll see you all on Wednesday. Nos vemos el miércoles. Amén. Because we are going to do some things that we need to do, porque vamos a hacer algunas cosas que tenemos que hacer. So pray about being here Wednesday at 6 p.m. Ore para que esté aquí el miércoles a las 6 de la tarde. Amén. Okay. Well, we're going to go to 2 Kings, Segunda de Reyes, capítulo 5. Amen. Verse 1. I want to talk about Naaman. Quiero hablar un poquito de Naaman. How many of you know who Naaman is? ¿Cuántos de ustedes conocen a Naaman? Amen. Okay. Now Naaman, commander of the army of the king of Aram, which is Syria, was considered a great man by his king and was highly respected because through Naaman, the Lord had given victory to Aram, which is Syria, you know. He was also a man of courage, but he was a leper. Dice, Naaman, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio. Esta versión dice, mucho respeto. Okay, lo mismo. Y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un hombre que, famoso. He was a famous man, right? Era un hombre muy famoso porque era un hombre que había, as a matter of fact, they had defeated, at one point they defeated Israel. En una ocasión derrotaron a la nación de Israel. Dios les dio, y entregó Israel a los sirios, you know. So, usted se imagina, you know, qué clase de prestigio y qué clase de carácter, what kind of character Naaman had. Amen. It was a man with a lot of character, con mucho carácter, a man with a lot of authority, you know, con mucha que autoridad, because he was a commander, amen. He was a commander of an army. Era comandante, y los comandantes tienen un carácter muy que, muy fuerte, muy fuerte. And you also know that people in those positions, que es personas en ese posición, are full of pride. Muchas de las veces ese mismo carácter los lleva a ser personas con mucho orgullo, with a lot of pride, with a lot of pride. Así que dice, gozaba del favor del rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado, ¿qué? Valiente. He was a very, very courageous army man, okay? Soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. You know, sometimes, a veces, you know, our weaknesses, nuestras debilidades are invisible, son invisibles. But sooner or later, tarde o que temprano, you know, they become visible. Se vuelven que visibles, you know. That's why Jesus said, come to me. Jesús dijo, venid a mí. Todos los que estén cansados y cargados, que yo te daré descanso. That I will give you rest. Sometimes we're struggling with weaknesses in our lives. A veces estamos luchando con debilidades en nuestras vidas because we don't want other people to know, porque no queremos que otra gente se dé cuenta, you know. But, you know, if you don't bring it to Jesus, si tú no traes tus problemas al Señor Jesucristo, que puede que resolver tus problemas, the one that could resolve all your problems, then sooner or later, tarde o que temprano, they're going to be visible, como fue visible la lepra de quién, de Naaman, you know. God wanted to deal with Naaman. Dios quería tratar con quién, con Naaman. Okay, now let me read the next verse. He said, the Arameans, the Syrians, had gone out in bands as raiders and had taken captive a little girl from the land of Israel, and she waited on Naaman's wife as a servant. Y dice, y en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada
de la esposa de Naamán. Mira la persona que está de usted, dígale, your answer can come from anybody and anywhere. Tu respuesta puede venir de quien sea y de donde sea. Amén. You just got to keep your eyes on Jesus. Pon tu mirada, ¿quién? En Jesús. Aleluya. Aleluya. God speaks through whoever he wants to speak. Dios va a hablar, te va a hablar a ti a través de quien él quiere hablarte. You know, sometimes we're looking for God to speak through the high, you know, men or women of position in the church. A veces estamos buscando que Dios nos hable a través de los hombres y mujeres que están en posiciones altas. But God is there where you are. Dios está ahí donde tú estás. And God's going to speak to you. Y Dios te va a hablar. Amen. Because he wants you to know that it was God who spoke. Que fue Dios quien habló y no qué. Y no el hombre. Because he wants you to put your trust. Porque él quiere que tú pongas tu confianza en él. En él. She said to her mistress, verse 3, I wish that my master Naaman were the prophet who is in Samaria. I wish that my master were with the prophet who is in Samaria. Then he would heal him of his leprosy. Verso 3 dice, y un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. You know, there's just this anointing over the prophets. Hay esta unción sobre los profetas, hermanos. And you've heard me say it over and over. Y usted me ha escuchado, los que tienen años y años de estar con nosotros aquí, that when you walk in through those doors, cuando tú entras por esas puertas, you come into this church y entras a esta iglesia, you sit here y te sientas aquí, that's good enough. Es suficiente. Amen. It's sufficient for you to receive your miracle, para que tú recibas tu milagro. I'm serious. And sometimes, you know, people that are listening to me right now on Facebook, it's not that we want you to come to Christ Miracle Center. No es que queramos que vengas a Christ Miracle Center, to this physical building, a este edificio físico. But we want you to come under this power and this anointing. Sino que queremos que entres bajo este poder y esta autoridad. Because I know the gifts. Yo soy los dones que Dios me ha dado. And the gifts are healing, son para sanar y liberar. So whatever demon you're dealing, cualquier demonio que tú estés luchando con en tu cuerpo, hallelujah, if you hear the voice of God, si tú escuchas la voz de Dios through this prophet, a través de esta profeta, you're going to be healed. Tú vas a ser sanado. You don't need for me to touch you. No necesitas que que te toque. No necesitas que yo baje y ponga mi mano sobre ti. You don't need for me to come down there and lay my hand upon you. The anointing, hallelujah, amen. La unción que está en este lugar es poderosa para romper ese yugo de tu vida. To break that yoke off of your life, hallelujah. Because the power of God is here. Porque el poder de Dios está aquí, hermanos. If not, I wouldn't be here. Si no, yo no estuviera aquí. Ni usted estuviera aquí. But how many of you have been healed? ¿Cuántos de ustedes han sido sanados en este ministerio? Raise your hand. Wave your hand. If you've been healed, wave your hand. Si has sido sanado. How many of you have been touched? ¿Cuántos de ustedes han sido tocados? How many of you has God answered? Hallelujah. Everybody, casi todos los que estamos aquí, it should be. Porque así debe de ser. Hallelujah. Hallelujah. And she said to her mistress, I wish that my master were the prophet. We're with the prophet who is in Samaria, you know? And how many of us, ¿cuántas veces de nosotros, we've invited people to church, los hemos invitado a la iglesia? Not because you want them to come hear Pastor Esther Gallegos, no porque tú quieres que vengan a escuchar a la Pastora Gallegos, but because you want them to come and receive, porque quieres que vengan y reciban, ¿qué? Su milagro. Because this is a miracle working church, porque esa es una iglesia milagrosa, where God is a miracle worker, donde el que hace los milagros es Dios. Miracles happen in this atmosphere. Milagros suceden en esta atmósfera. You know how many times I walked in trouble, he entrado atribulada, and I've left whole, y me he ido sana completamente. My problem has been resolved, mi problema se resolvió, all is well, y todo está bien. Hallelujah, he took care of my needs. Él se encargó de mis necesidades. Because he said, my God shall supply. Mi Dios suplirá todo lo que os hace falta, conforme a sus riquezas en gloria.
according to his riches and glory, he says, I will supply all of your needs, not some. No es un Dios que quiere suplir algunos de tus necesidades, sino todas. Naaman had great success. Naaman tenía gran éxito, gran favor. But he had a need, pero tenía una necesidad. Como todos en esta mañana, hermanos, tenemos necesidades. Y a veces son visibles y a veces no son. Sometimes they're visible and sometimes they're not. And you think that they're going to stay invisible. You think que se van a quedar invisibles dentro de ti. And you're going to be able to hide them. Y que vas a poder esconderlas. Y que tú puedes con eso. And that you can do this. No. You need God. Necesitas a Dios en tu vida. Whenever I feel weak in my faith, cuando yo me siento débil en mi fe, when I feel like there's kind of discouragement trying to come in, cuando quiere entrar el desaliento, I don't entertain it. No lo entretengo. I don't say, oh, I'm going to be okay, voy a estar bien. I run to the Word of God. Corro la palabra de Dios. Or you know what? Or I'll turn on some praise and worship music. Or I'll just begin to pray in the Spirit. O comienzo a orar en el Espíritu. I'm not going to give the devil a place. Yo no le voy a dar lugar al enemigo. Because if I don't deal with it now, si no lo trato con eso y lo traigo a la presencia de Dios en ese momento, it's going to grow. Eso va a crecer. So it can truly, donde honestamente, hermanos, te puede hacer que tú te descarríes, for you to derail from the Lord. Que te descarríes como oveja, dice la palabra de Dios. Que somos ovejas because we're sheep. I mean, he's a good shepherd, y él es el buen pastor. And sheep tend to derail. Y las ovejas tienen la tendencia de descarriarse del redil, del buen pastor. And God doesn't want that. Y Dios no quiere eso. He wants you to be eating in the green pastures. Dios quiere que, el buen pastor quiere que tú estés comiendo en pastos verdes. Que bebas las aguas tranquilas, that you drink the still waters, that you have great peace, que tengas gran paz en tu vida. Hallelujah. Because when you have that great peace, cuando tú tienes esa gran paz, you have that confidence, tú tienes esa confianza, esa certeza, that blessed assurance, that assurance that all will be well, que todo estará bien. Even when the enemy is whispering at your ear, aun cuando tu enemigo te está susurrando al oído, you're not going to make it, no la vas a hacer. Algo malo está para pasar, something evil is about to happen. Trying to intimidate you, tratando de intimidarte. Because he wants you to what? To open up the door, quiere que tú le abras la puerta, ¿qué? Al temor, to doubt, a la duda. But you stand fast, tú te mantienes que firme en el Señor. Firme en el Señor. Hallelujah. Hallelujah. So we're going to see that happen. Vamos a comenzar a ver eso, hermanos, a través de nuestras oraciones, que lo que estaba invisible se va a hacer ¿qué? Visible. You know? Because God is not trying to shame anybody. Dios no está trayéndole vergüenza a nadie. God is trying to help you. Dios te quiere ayudar. And there's a body of Christ, y hay un cuerpo de Cristo, amén, que va a orar, that's going to pray with you to see that miracle happen, para ver que ese milagro ¿qué? Suceda. To see that breakthrough, para ver ese rompimiento en tu vida. Because one will chase 1,000, uno hará correr 1,000, y dos, 10,000. Hallelujah. Verso 4. Naaman went in and told his master, the king, the girl who is from the land of Israel said such and such. Naaman fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Okay, verso 5. Then the king of Aram, Syria, said, go now, and I will send a letter to the king of Israel. So he left and took with him 10 talents of silver and 6,000 shekels of gold and 10 changes of clothing. Verso 5. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel.
Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Now listen, he had already made arrangements for his what? For his miracle. Él ya había hecho ¿qué? Arreglos para qué? Para su milagro. Y muchas veces así nosotros pensamos, Dios, esto es lo que va a hacer Dios, esto es lo que quiero que haga Dios. You know, he was a commander, so he was used to giving what orders. Él era un comandante, así que estaba, ¿qué? Acostumbrado a dar, ¿qué? Órdenes, you know. Y a veces así está la iglesia. Tiene la iglesia equivocada la manera que usa su autoridad. The church is wrong in the way it uses its authority. We use the authority to speak to God. Usamos la autoridad para hablarle a Dios. And that's not the way it should be. Y no debe de ser así. La autoridad es para hablarle al enemigo. The authority is to speak to the devil. If we would speak to the devil, si le habláramos al diablo como le hablamos a Dios, you wouldn't see any devils hanging around your house. Si tú le hablaras al diablo como le hablas a Dios, no tuvieras demonios ahí que se anduvieran alrededor de tu casa. Pero a veces le hablas con más autoridad a Dios que al diablo. Yo no esperaba muchos amenes ni esperaba muchas sonrisas, pero esa es la verdad. You know? It's like, you know, you're in charge. Como que tú estás ¿en qué? Encargado. No, you're not. God is. El que está encargado, who's in charge, is God. He's your maker. Él es el que te hizo. You're the workmanship of his hands. Tú eres la obra de sus manos. And you are at his command. Y tú estás a sus órdenes. Cada mañana que te levantas, Señor, a tus órdenes. ¿En qué te puedo servir? Lord, I'm at your command. How can I serve you today? That is divine alignment. Eso es alineamiento que divino. That's order. Esa es orden. Hallelujah. Here on this earth. Aquí en la tierra. So that we can see heaven here. Para poder ver el cielo aquí. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Ramashaba Kandala Mahasiriya Haya. By verse 6. Halamasita Ramaha. Mire lo que dice el verso 6. And he brought the letter to the king of Israel. And it said, and now, when this letter comes to you, I will have sent my servant Naaman to you, so that you may heal him of his leprosy. Y la carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Hmm. He thought that that the king had heard about Elisha. Yo creo que el rey pensaba que todo el mundo conocía a quién. A Eliseo. You know? Because the servant knew who Elisha was. La sirvienta sabía quién era Eliseo. She was so sure. Estaba tan segura de lo que Eliseo podía hacer por Naamán that he probably thought, well, he'll know what to do. Él sabe qué hacer. Pero el rey se qué? Se indignó. ¿Verdad? Se estremeció. Dice, and when the king of Israel read the letter, he tore his clothes in shock and in outrage at the request and said, am I God to kill and to make alive that this man sends to me a request to heal a man of his leprosy? Just consider and see how he's asking an opportunity for a battle with me. Y al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios? ¿Capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Se fija como, a veces respondemos luego como con qué. Queremos pelearnos. Mira la persona que está al lado de usted, deja de pelear. Deja de pelear con todo mundo. I mean, there's people that instead of fighting with the devil, en vez de estar peleando con el diablo, están peleando con todo mundo. Si así pelearas con el diablo, también no hubiera diablo en tu casa. No hubiera diablo en ninguna parte donde tú fueras.
Pero si siempre estás a la defensa, you know, remember the people are not seeing you. Recuerda que la gente no te está viendo a ti. Who are they seeing in you? ¿A quién están viendo en ti? A veces digo, mira qué bien le caí a esa persona. No, no, tú no le caíste bien. La gloria de Dios, la presencia de Dios, la unción que tú tienes, eso es lo que cae bien en un mundo de oscuridad. Wow. You know? El rey estaba enojado porque le estaba pidiendo el rey, you know, que hiciera el otro Jehoram, the son of Ahab, le estaba pidiendo que hiciera un milagro. ¿Para quién? Para Naaman, for Naaman. Look at that person. God's not asking you to do any miracles. Dígale for anybody. Dios no te está pidiendo que hagas milagros para nadie. God's asking you to let him work through you. Dios está pidiendo que dejes que obre a través de ti. Que te use. God wants to use you. Mira a la persona que está usted. Dígale, Dios te quiere usar. To heal the sick, para sanar al enfermo. Come on. To set the captive free, para liberar al cautivo. To bring joy to others, para traerle gozo a otros. God wants to use you to speak truth. Dios te quiere usar para hablar, ¿qué? Verdad a otros that are in lies, que están en decepción. I can guarantee you right now, you know, te puedo garantizar ahorita, hermanos, that there's somebody here, que hay algunos de ustedes que conocen a personas que están en mentiras. Because you've heard their lies, has escuchado sus mentiras, but you have not dared, pero no te has atrevido a decirles que están en una mentira. Because you're afraid of them, porque les tienes miedo. But God, how many of you know that God wants to use you for his glory? Que Dios te quiere usar a ti para tu gloria. Hallelujah. Hallelujah. And we are supposed to be preaching the gospel all over this city. Y debemos de estar hablando y predicando el evangelio donde en toda esta ciudad. And telling people, hey, in my church, in mi iglesia, miracles happen. Milagros suceden. You need a miracle, necesitas un milagro. You need to come to Christ Miracle Center, necesitas venir a Christ Miracle Center. Because sometimes we forget to tell others. A veces se nos olvida qué, decirle a otros. Tell them, diles. You know, don't tell them, oh, you know, I don't know if you want to come to my church. No sé si quieres venir a mi iglesia porque son dos horas o tres horas. Ya los, pues ya no van a venir. Two or three hours is nothing. Dos o tres horas no es nada. La gente se tiene que esperar en los consultorios right now in the doctor's office. They have to wait 6 to 8 hours sometimes, from 8 a.m. to 4 or 5 p.m. And they're there. Y están ahí sentados esperando. And sometimes you walk out with bad news. Y a veces para salir con malas noticias. You're always going to have a good news. Siempre va a haber buenas noticias en la casa de Dios. Because he's a God that wants to heal you. Porque es un Dios que te quiere sanar. He's a God of miracles. He's a God of the impossible. Es el Dios de lo imposible. Tell them, they need to know out there that there is a house of prophets, que hay una casa de profetas en la ciudad de Laredo. That God is in this house, que Dios está en esta casa. Hallelujah. That it doesn't matter what your position is, que no importa cuál sea tu posición. God is calling you. Dios te está llamando. Hallelujah. He's calling the leaders of government. Hay un llamado a los líderes de gobierno, local, state, and federal, local, estatal y federal. And they must hear the voice of the Lord. Y tendrán que escuchar la voz del Señor como tú y yo. And they must turn from their wicked ways. Y tendrán que apartarse de sus malos caminos. And they will have to turn their hearts to the Lord. Y tendrán que voltear sus corazones a Dios if they want forgiveness of their sins. Si quieren el perdón de sus pecados. And if they want to live a long life. Y si quieren vivir una larga vida. Because if not, their life will be short. Su vida será corta. That is the message. Ese es el mensaje verdadero de Dios ahorita. Because Satan is not the king of kings. Satanás no es el rey de reyes. He is no king. Satanás no es ni rey.
Jesus is the King of Kings. Jesús es el Rey de Reyes. And every knee, hallelujah, every Naaman, every governmental leader, doesn't matter what position, no importa qué posición tenga, president, vice president, doesn't matter, governor, house speaker, it doesn't matter. The Word of God says that you will have to bow your knee. Tendrás que doblar tu rodilla before the King of Kings, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Because there is no other name, porque no hay otro nombre que te pueda salvar. There is no name that can save you, but the name of Jesus. No hay otro nombre. And you gotta come His way. Y tienes que venir por su camino. Because He is the way, porque Él es el camino. There is no other way. Naaman was already figured it all out. Naaman ya tenía todo arreglado, cómo él iba a conseguir su milagro. How he was going to get his miracle. How he was going to buy his miracle. Cómo iba a comprar su milagro. But God doesn't sell His miracles. Dios no vende sus milagros. God is a miracle worker. Dios es un Dios de milagros. That is His character. Ese es su carácter. He's a giver. Hallelujah. Es un dador. Satan came to take away from you. Satanás viene a robarte, a quitarte, pero Dios viene a darte. Paz, peace, joy, gozo, salud, hope, esperanza. Hallelujah. Diga conmigo, hallelujah. Hallelujah. So, mire la persona que está al lado de usted, dígale, just stop thinking about how God is going to do it and work it all out for you. Diga, deja de pensar y de decirle a Dios cómo le haga, how He's going how to do it. He's going to do it. Dios lo va a hacer. Just trust Him. You're getting ready to hear from God. Tú estás in a few minutes, en unos cuantos minutos, tú vas a oír la voz de Dios. Hallelujah. And He's going to start giving you instructions. Y Dios va a comenzar a darte instrucciones. And the Holy Spirit is going to be your leader. Y el Espíritu Santo te va a dirigir. What you're supposed to do. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer to receive? Para recibir lo que Dios quiere darte. What God wants to give you. What's yours? Lo que te pertenece. Lo que es tuyo. Because Satan's not stealing anything anymore from you. Porque Satanás ya no te va a robar nada. He's not going to take your joy. No va a tomar tu gozo, ni tu paz, ni tu tiempo con Dios, ni tu relación con Dios. Hallelujah. He's going to move everything. Dios va a mover todo lo que ha estorbado en tu vida. That is hindered. In your relationship, en tu relación con Dios. He's serious. Dios está en serio contigo. He loves you. Dios te ama. Dios te necesita. God needs you. You're His instrument. Es instrumento de Dios. Now listen. Hallelujah. Verso 8 dice, now when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he sent word to the king asking, why have you torn your clothes? Just let Naaman come to me and he shall know that there is a true prophet in Israel. Y cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje, ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre, para que sepa que hay profeta en Israel. Qué pronto se nos olvidan las cosas de Dios. How easily we forget, you know, the things of the kingdom, las cosas del reino. Sometimes we forget about our pastor, los pastores, the prophets, the people that pray for, la gente que oró por nosotros. Qué pronto se nos olvida. Se acaba el problema, se resuelve el problema. The problem is resolved, and we forget. Y se nos olvida. Al rey se le olvidó. Usted sabe cuántas veces Eliseo le había hablado al rey. Can you imagine how many times Elijah had spoken to the king and given him word? How many miracles Elijah had done? ¿Cuántos milagros había hecho Eliseo? Y a la gente se le, ¿qué? They forget. Acuérdate. Remember. Remember when you were, you know, at a dead end. Cuando estabas en un callejón sin salida. How many of you remember being there? But you didn't die. You didn't stay there. No te moriste ni te quedaste allí, in that place of darkness. Hallelujah. The good shepherd, el buen pastor, your shepherd came looking for you. Vino a buscarte. You know how many times he's left the 99? ¿Tú sabes cuántas veces ha dejado las 99 por mí? Oh, too many times. Muchas veces. I would have already given up on me. Yo ya me hubiera dado por vencido en mí misma.
But God's not going to give up on you. Pero Dios no se va a dar por vencido en ti, because he loves you. Porque te ama. Because there's a mandate from the kingdom of God. Porque hay un mandato del reino de Dios. You've been branded by God. Has sido marcado por Dios. God has great plans. Dios tiene un gran plan para tu vida. And if the plan is to save your home, y si el plan es para salvar tu casa, glory to God. Gloria a Dios. That's one family more. Es una familia más. For the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. So Naaman came, verso 9, came with his horses and chariots and stopped at the entrance of Elisha's house. Y así que Naaman con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Notice this. He was waiting to be what? Así a veces viene la iglesia lista para ver qué me van a dar, que me sirvan a mí. ¿Qué le vas a dar tú a Dios? What are you going to give God? Aren't you in debt with him? ¿No estás endeudado con él? You can't pay him. No le puedes pagar. Porque todo el oro y toda la plata, because all the silver and all the gold are his. Y lo que tienes, you have received from him. De su mano lo has recibido, de su misericordia. Because he gives you the wisdom. Él te da la sabiduría. He gives you the power to create wealth. Él te da el poder para crear las riquezas. So, I mean, there's nothing that you can, you know, the only thing we can do is worship him. Lo único que podemos hacer es adorarlo. Is worship and exalt him and show him our gratitude. Y mostrarle que nuestra gratitud. Show him our surrender to him. Mostrarle nuestro rendimiento a él. That we are surrendered to him. Que estamos rendidos a él. That we are at his feet. Que estamos a sus pies. We have great needs in our lives. Tenemos grandes necesidades. And we want to park the car out there. Y queremos estacionar el carro allá afuera. Y que aquí me caiga la bendición. We want to stay parked right there. Queremos estacionarnos ahí en las bancas. Okay, right here, God. Touch me, heal me, deliver me, and do everything. Isn't that what Naaman did? No fue lo que hizo Naaman. Como que llegó aquí el drive-thru. Ahora sí, aquí estoy. Naaman, el comandante. Mira la persona que está al lado de usted. Dile, you can't fool God. A Dios no lo puedes engañar. He knows your heart. Conoce tu corazón. He knows you got pride. Dile, él sabe que tienes orgullo. Puchi. Come on, dígale. Sabe que tienes orgullo. Puchi. Stinks. Pride stinks. Y luego, I mean, you're upset. Y luego estás como que enojado. ¿Por qué me vino esta lepra? Porque ese orgullo no te ha dejado venir. O no has permitido que Dios te quebrante. Y te rindas a los pies de Jesús. Porque tienes una necesidad en tu vida. Que le voy a decir ahorita lo que I've been telling you. Ay, pastora, no se baje. Sí, me voy a bajar. You know, I tell you what. We have this great need. Yo he tenido grandes necesidades en mi vida. Esas grandes necesidades me han llevado a tirarme al piso, a revolcarme en el piso. Si tengo que. Those great needs in my life have taken me to the feet of Jesus. I'm seriously. I mean, I don't know how bad you want it. Yo no sé qué tanto tú quieres ese rompimiento en tu vida. But if you want it that bad, si lo quieres así de ya, because you need a breakthrough right now, your daughter, tu hijo, tu hija, somebody in your family, you, tú. You know that if it doesn't happen in the next month, si no sucede en el mes siguiente, something serious, something bad, algo serio, algo malo va a suceder. You know where the answer is? ¿Sabes dónde está la respuesta? No a la puerta. Not at the door of Jesus, at the feet, a los pies de Jesús. That's where you need to be. You've been at the door. Has estado parado por mucho tiempo en la puerta. Pero Dios dice, la puerta está abierta para que vengas y te tires y te postres a mis pies. We gotta come back. Tenemos que regresar and rebuild the altars y reedificar los altares, hermanos. Because there's churches that don't even have an altar. Hay iglesias que ni altares tienen. Because people are such in a hurry. Porque la gente está tan a la carrera, tan a la prisa to come in and out.
de entrar y salir. Because we're always got a watch on God, porque siempre le tenemos un reloj a Dios. We want to tell him from what time to what time. Queremos decirle de qué horas a qué horas. ¿Cómo y cuándo? Aquí sentado, acostado. Here online. I don't need to go to church no more. Ya no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué? It's online. Well then, your miracle is going to have to come, you know, online, and we'll see, you know, how you're going to do that. ¿Cómo le vas a hacer eso? When you can come, cuando puedes venir. There is exceptions. Sí, hay excepciones. But there's people that are just at home, at the door, like Naaman, pulling a Naaman stunt. You come out here, God. Tú ven para acá afuera. Come meet me here. Ven y encuéntrate aquí conmigo. Aquí donde yo quiero que tú estés. This is where I want you to meet. Tell the person next to you, it's not going to work that way. Dígale a la persona que está de usted, no va a funcionar de esa manera. Stop giving God orders. Dile, deja de darle órdenes a Dios. I'm serious. Estoy en serio. I see that demon of pride y odio. ¿Cuántos odian ese demonio de orgullo? How many of you have seen that demon of pride? It's getting ready to come down. Está para caer. It's going down. Dígale a la persona que está al lado de usted, dígale, se va a caer. Y va a caer duro. And it's going to fall hard. That the only one that can raise him up again, el único que va a poder levantar, es Dios. Mire lo que hizo Eliseo. Dígale, Dios bendiga a la pastora Gallegos. Porque los profetas te van a predicar lo que tienes que escuchar, no lo que quieres escuchar. The prophets are going to preach to you and tell you what you need to hear from God, not what you want to hear. And sometimes that's why people don't like visiting the South much. Por eso mucha gente que a veces no le gusta visitar este lugar. Because there's nothing that can hide, porque no hay nada que se puede esconder. Nothing. Because sooner or later becomes visible, porque tarde o que temprano se hace visible. And you were wrong. Y el que estaba equivocado eras tú, no Dios. Porque Dios nunca se equivoca. Hallelujah. I'm going to finish. Voy a acabar. Dígale, ya va a acabar. Gloria a Dios. And call the worship team to come. I'm going to finish this because I want to talk about the cosmic turf. I want to talk about the cosmic geography. Quiero hablar de la del territorio cósmico y lo voy a explicar mejor el miércoles, because there's a lot of spiritual application that I want to share with you on Wednesday, you know. So if you're interested in the rest of the story, then you need to be here on Wednesday. Si usted está interesado en el resto de la historia de Naaman, pues entonces venga el miércoles, because I'm just going to finish the part about the miracle. Voy a terminar la parte del milagro. Now listen. Entonces Eliseo envió a un mensajero. He could have gone up there. ¿Pudo haber salido Eliseo allá afuera con Naaman? Yes. ¿Pero qué? Esas no fueron las instrucciones que Dios le dio. Envió un mensajero. Because he wasn't going to cater or feed that demon of pride. Porque ya no iba a alimentar ese demonio de qué? De orgullo. Now, see, that's why I said a few months ago, hace unos meses atrás, I told the church, you know, in general, iglesia en general, that a lot of things that we battle with physically, que muchos de nosotros, si tenemos problemas físicos, no son físicos, son espirituales. Lo de Naaman no era una enfermedad física, era espiritual más que física. Listen. Unforgiveness, el no perdonar, can keep you in bondage. Te puede mantener en una esclavitud bajo una enfermedad, una maldición. Listen. God is a commander. El único comandante aquí es Dios. And he has given us a command to love. Y nos ha dado un mandamiento, amar. No odiar y no perdonar. Amar para perdonar. Love to forgive.
And if you're not living in that commandment, si tú no estás viviendo en ese mandamiento, vas a estar enfermo. You're going to be sick the rest of your life because a lot of your sicknesses, muchas de tus enfermedades, son espirituales y no físicas. That's why I'm teaching this morning. Por eso estoy hablando de Naamán, because that's what God showed me. Eso es lo que Dios me mostraba. And you're not never going to have success. Y nunca vas a tener éxito en lo que hagas. Porque lo que te destruye es ese demonio de orgullo. Because what destroys you is that demon of pride. And until you get rid of it, y hasta que no dejes que Dios lo arranque de tu vida, then you'll succeed. Vas a tener éxito and you'll live in your destiny. Y vivirás en el destino que Dios tiene diseñado para ti. Not in the one that Satan's forging. No en el que Satanás está forjando en ti. Because of your unforgiveness, por tu falta de no perdonar y de no amar a tu prójimo como a ti mismo. I tell you this morning, yo te aseguro en esta mañana que si en esta mañana tú escuchas esta palabra, if you hear this word, if you hear the voice of God and you hear the voice of the prophet, you will prosper. La palabra de Dios dice en Segunda de Crónicas 20:20, Second Chronicles 20:20, if you hear the voice of the Lord and you hear the voice of the prophet and do what they say, you will prosper. Y haz lo que dice, dice prosperarás, prosperarás. Now listen. Entonces Eliseo envió a un mensajero a que le dijera, ve y zambúyete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Wow. Elijah sent his messenger to him saying, go and wash in the Jordan 7 times and your flesh will be restored to you and you will be clean. Yo creo que Naamán pensaba que Eliseo había mandado al sirviente that Elijah had sent the servant to collect the money. Ve y colecta el dinero, porque muchos pastores, muchos profetas están más interesados en colectar el dinero, en collecting the money. When I opened this church up, cuando abrí esta iglesia, before I got on this pulpit, antes de que yo me subiera a este púlpito, the Lord showed me a sign. Dios me mostró un anuncio aquí. And it said, not for sale. I've shared it with you. Se los he compartido a muchos de ustedes. That's why I wasn't surprised with what Jim Caviezel said. Por eso no me sorprendió lo que Jim Caviezel dijo. The children are not for sale. Because everything has been bought. Porque todo ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús. It was a price to pay. Se pagó un precio muy alto. The bloodshed of an innocent, of the innocent Son of God. El derramamiento de la sangre inocente del Hijo de Dios, Jesucristo. It was shed for you and me, que fue derramada por ti, por mí. And I saw a sign here that said, not for sale. Don't you ever sell my message. And don't you ever sell yourself. No vendas mi mensaje, ni te vendas a ti misma. Because I am your provider. Yo soy tu proveedor. I will finance you till eternity. Yo te financiaré hasta la eternidad. If you do what I say, si tú haces lo que yo te digo. And Naaman was surprised. Naaman se sorprendió. Well, I tell you, God's going to surprise you. Dios te va a sorprender. Y Dios te va a dar instrucciones. And God's going to give you instructions. What is it that you need to do? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en esta mañana? If you got to forgive somebody, si tienes que perdonar a alguien, if you have to ask somebody for forgiveness, si tienes que pedirle a alguien perdón, if you have to just love, tienes que amar, if you just have to, you know, jump, or I don't know, yo no sé qué Dios te vaya a decir. If you just have to come and just throw yourself, tirarte aquí en la presencia, I don't know what you need to do. You're going to hear the voice of God. Vas a oír la voz de Dios. The messenger is the Holy Spirit. Aquí el mensajero va a ser el Espíritu Santo. No la pastora, el Espíritu Santo. He's been there all the time. Ahí ha estado todo el tiempo, but you ignore him. Pero lo ignoras because you don't like what he's telling you. Porque no te gusta lo que te está diciendo que hagas. Because it makes you uncomfortable. Porque te hace incómodo. Because you're not familiar with it. Porque no eres familiar con lo que te está diciendo que hagas. Because you're going to look like not you. Porque no vas a parecer tú. And that's the point. Y ese es el punto. That God doesn't want you to look like you. He wants you to look like him. Que Dios no quiere que tú te parezcas a ti. Dios quiere que tú te parezcas a él. Hallelujah.
Hallelujah. This is great preaching. Hallelujah. Esa es una buena predicación. Amén. Hallelujah. 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 But Naaman was furious. Miren lo que pasó. Como muchos cristianos que están. No, pero ese mensaje no fue de Dios. Esa fue la pastora. Está loca. Y se van enojados. You know? Pero entre semana, como la pastora ahora, te trae a convicción el Señor. Y te dice, cuidado, cuidado, be careful, acuérdate. Si está loca esta pastora, entonces ¿por qué Dios te sanó allí? ¿Por qué Dios te dio vida allí? ¿Por qué Dios te ha preservado y te ha bendecido? No estaba loca entonces, ¿verdad? Nomás cuando no nos gusta lo que Dios nos dice. Listen, because this is the truth. Dice, y Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme, porque era un hombre de prestigio, de respeto, y que Eliseo le iba a tirar el tapete rojo, you know. He wasn't going to feed, ya no iba a alimentar lo que lo estaba destruyendo. Lo había traído para sanidad, sanar lo físico a través de una liberación espiritual. Through spiritual deliverance. Porque a veces, hermanos, comenzamos a pensar que somos autosuficientes. That we don't need God. Que no necesitamos a Dios. You know. Que ya estamos a otro nivel. No estás a otro nivel para irte al infierno. Pero en otro nivel para estar más cerca de Dios. Now listen, dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Look, ya había hecho arreglos él. He had already given, he was trying to give Elisha, le estaba tratando de dar ¿quién? Órdenes a quién? A Eliseo, cómo lo iba al profeta, cómo lo iba a sanar. It wasn't that way. Dígale, no va a ser de esa manera, dile. It's not going to be your way. Dígale, no va a ser a tu manera. It's going to be God's way. Trust him. Confía en Dios. Aleluya. Que his ways are perfect. Porque sus caminos son perfectos. But dice verso 12. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus in Aram, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Y luego después estaba tratando de que se hiciera lo que él que. He was trying to manipulate, right? Estaba tratando de manipular. Hello? La palabra de Dios. Las órdenes de Dios. ¿Cuántos saben que hay muchos creyentes que Satanás usa para hacer eso? Okay, lo voy a decir otra vez porque I know you do. ¿Cuántos saben que Satanás usa a muchos creyentes para manipular lo que sale de este púlpito? They want to. El diablo quiere hacer eso, because he knows that the word that was released, la palabra que salió, dice, and he sent his word, Salmo 107, verso 20, and he healed them, dice, y envió su palabra y su palabra los sanó. And he delivered them out of their destruction. Psalm 107, verse 20. When the word of God goes out, the rhema word of God, the living word of God goes out from the prophets, cuando sale la palabra de Dios, las instrucciones de Dios por la voz de los profetas, that's when you have to get a hold. Es cuando tú la tienes que, you got to take it. And somebody else is going to come, y alguien más va a venir to manipulate, para manipular. But that's okay, don't listen to what the enemy has to say. No escuche la voz del enemigo, silence. And you keep on doing what God says. Y tú sigue obedeciendo lo que Dios dice. Y dice, ¿acaso? Dice, ¿y acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Ahora él sabía más que el profeta. Now he knew more than the prophet. Why are you sending me to the Jordan? They're lower class waters, not for me. Those waters are not for me. Esas aguas no son para mí. Yo soy mejor que eso. ¿Se manifestó qué? ¿El demonio de qué? De orgullo se estaba manifestando. Se estaba haciendo más que visible. I deserve better waters. Merezco mejores aguas. Si Dios te diera lo que me desearas, no estuvieras ni vivo.
If God would give us what we deserve, we wouldn't even be alive. None of us, beginning with me. Beginning with me. So don't tell God what you deserve. No le digas a Dios lo que mereces. Dile a Dios, dame lo que necesito. Give me what I need, God. You know me. Tú me conoces. You're my maker. Tú eres mi hacedor. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Otra vez. ¿Cuántas veces se fue? Dos veces. ¿Se fija, hermano? Deje que se vayan una o dos veces, se van a regresar. Van a regresar. Si se fueron. Porque más se fueron. Sin escuchar la voz de Dios, van a regresar. Si fue Dios es otra cosa, pero si no fue, they're coming back. Not to this church, back to the Lord, sino a Dios. Hallelujah. 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 13. Then his servants approached and said to him, "My father, if the prophet had told you to do something great, some great thing, would you have not done it? How much more then when he has said to you, wash and be clean?" Mire nada más. Mire la persona que está al lado de usted, dígale, estamos acostumbrados o nos gusta vivir una vida complicada, difícil. Yo me recuerdo cuando primero llegaste, Lino, ¿te acuerdas? Y Dios lo sacó de una caja de muy religiosa, you know. Todavía no existía la hermana Elvia en su vida. Su hermana Elvia, todavía no estaba. Esto era mucho antes. Y en una de las ocasiones llegó tarde al servicio. Y no era ni tarde. You know. Los líderes tienen que estar aquí media hora antes. Que sirve para recordarles que tienen que estar media hora antes aquí los líderes. No llegar tarde, llegar temprano. Y me recuerdo que llegó unos tres minutos después de las 5:30. ¿Sí te acuerdas, Lino, de ese momento? Yo estaba allá y me dice, pastora, haga lo que quiera. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me asustó. Y le dijo, sí, digo, pastora, ¿por qué? Pues, disciplíneme. Digo, haga lo que quiera. Dijo, pero llegué tres minutos tarde. Algo así. Ay, Lino, qué gloria a Dios que llegaste, le dije. Le dije, y si te disciplino a ti, me tengo que disciplinar primeramente yo. Esta iglesia no está aquí para hacer eso. We're not here to do that. We're not here to correct you, to discipline you. God is. Dios es el que te disciplina y te corrige. Y si es Dios quien te está diciendo, if it's God that's speaking to you and saying, get here an hour before, una hora antes, you better get here an hour before. Llega una hora antes. No porque te dice la pastora, but because God is telling you. Do what God is telling you. Haz lo que Dios te está diciendo. God is a God that is going to encourage you to be obedient. Dios es un Dios que te va a motivar a ser que obediente a qué? A las reglas también que tenemos que. Al compromiso que tú tienes donde en esta iglesia con Dios y con la pastora y con la congregación. Amén. Pero no es porque Dios te quiera castigar. ¿Cuántos saben que Dios no quería castigar a Naamán? God didn't want to punish Naaman. He wanted to teach him to obey. Lo quería enseñar a obedecer. Amén. So that he could be blessed, para poder ser que bendecido. That's what Larry was saying this morning. Obedience, obediencia. Miren lo que dice. Todos sus criados se acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado. Ve. Como era comandante, él quería que le dijeran, carga dos caballos, ponlos en tu pecho y cárgalos, y cuando los cargues y llegues sudando y sangrando, entonces vas a, usted sabe, estamos acostumbrados a esos, a sacrificio. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. God doesn't want sacrifice, he wants obedience, you know. ¿Usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que les dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Mire a la persona que está al lado de usted, dígale, Dios te ama. God loves you. It's not complicated. No es complicado. Los complicados somos nosotros. He doesn't tell us to do something. Dios no nos pide que hagamos algo que está fuera de qué, de nuestro alcance. He's asking you to do something that you can do, that is going to break you out, que te va a sacar, que vas a romper de esa religiosidad, from that spirit, religious spirit, traditional spirit, or disobedient spirit, or espíritu de desobediencia, whatever you're having to deal with, lo que esté tratando de
de parar la bendición de Dios en tu vida. So he went down and plunged himself into the Jordan 7 times, just as the man of God had said, and his flesh was restored like that of a child, and he was clean. Dice, y así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces. Mira todo lo que luchó Dios con él y el profeta. Pero finalmente dice, sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre. ¿Por qué 7? Porque Dios quería decirle a Naamán, el único perfecto aquí es Dios. Tú eres imperfecto. Número 7 es número de perfección, the number of perfection. God was trying to tell Naaman, Naaman, you're not perfect, and neither am I. The only perfect one here is God. Trust him, for his ways are perfect. Sus caminos son perfectos. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Dice, their ways that seem perfect to man, but at the end, you will only find death. Dice, pero al final de todo, solo encontrarás la muerte. El único aquí perfecto es Dios. And the world needs to know that. Y el mundo no necesita saber, and so do you. Y tú también. Would you please stand? Hallelujah. Y dice que se sumergió y según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. How many of you just want to feel that cleansing power, ese poder que te limpia desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de tus pies? That will clean your mind, que limpia tu mente de esos pensamientos perversos, of those perverted thoughts, of, you know, que limpia tus emociones, que that cleanses your emotions from the spirit of offense, ese espíritu de ofensa. There's people that are still offended. Hay gente que todavía está ofendida desde digan conmigo, ya hasta murió el que los ofendió y todavía están ofendidos. That person even passed away, and you're still offended at somebody that's dead. Y todavía estás ofendido por esa persona que ya no está aquí. The devil's keeping you in bondage. El diablo te está manteniendo, ¿qué? Atado. Stopping and stopping your miracle, parando tu milagro, your blessing, tu bendición, your breakthrough, tu rompimiento. God wants to cleanse you. Dios te quiere limpiar. He wants to do a new thing. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. That's the great thing about God. Eso es lo grande de nuestro Dios. That you can have a new beginning with Him today. Que tú puedes tener un nuevo principio hoy con Él. That you can, you know, make things right. Que hoy tú puedes arreglar cuentas con Dios. And only God can take care of the past. Y solamente Dios puede dejar el pasado en el pasado. And He can say, today is a new day for you and your household. Hoy es un día nuevo para ti y para toda tu casa. You're going to see the goodness of God. Vas a ver la bondad de Dios. But you know what? You just got to live a life that's surrendered. Tienes que vivir una vida rendida a Él. And you got to stop telling God, ven para acá. You got to come to the Lord. Tienes que dejarte decirle al Señor, come, Lord, come. Tienes que venir a Él. There's times that we just need to come to Him. Tenemos que venir a Él. I pray today that if you're listening to Facebook, that you will make an altar there, your home, that you will just make time to just come to Jesus, to come to the feet of Jesus. Hallelujah. And let Him heal you. Let Him cleanse you. We love you. We bless you. We'll see you next Sunday at 11 a.m. Hallelujah.